En la península ibérica hay bastantes focos, afortunadamente, focos de concentración del interés por el cómic. Uno de ellos es Aragón. Hablar de escuelas lo veo un poco exagerado quizás, pero bueno, si hubiera que hablar de escuelas, hablaríamos de una escuela aragonesa, entre las cuales desde la perspectiva teórica destacaría Antonio Altarriba. Bueno, pues Julio Antonio es, uno de, es un heredero. En, eh, ...bajo el punto de vista teórico, de momento, ya, precisamente de Antonio Altarriba. Este hecho se manifiesta precisamente en la re reactualización... ...de la revista Neuróptica, que en su momento fundó Antonio y que ahora, afortunadamente, ha iniciado una segunda etapa dirigida precisamente por Julio Antonio. Ya digo que sorprende su, su extrema juventud y la cantidad de actividad que va desplegando ¿no? en, el, en, en el medio, en el medio historieta. Y finalmente, por seguir ya con esta línea de la escuela aragonesa, por decirlo de alguna manera, que no sé exactamente, pero bueno, Antonio también crea la Fundación del Arte de Volar, que él preside, pero que la dirige Julio Antonio también. Con lo cual tenemos una visión pues, bastante... Completa de quien el chaval que tenemos aquí delante y que nos va a deleitar con una charla sobre la vía académica que os mencionaba al principio de acceso al cómic que se está manifestando precisamente mediante la realización de tesis bueno de lo cual nos va a hablar él. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Eh, el segundo nombre no lo, no lo suelo usar mucho, pero bueno, Antonio además es un nombre con el que me identifico mucho en muchos sentidos, ¿no? Tanto por Antonio Alta que la verdad es que es algo más que, que una referencia teórica, ¿no? Que para mí es una persona muy cercana, casi pues un segundo padre, ¿no? O la persona que siempre he tenido de referencia también a nivel personal. Y además, Antonio es un nombre que se vincula con esa teoría fundacional, que se vincula con Antonio Martín también. Así que es un nombre que me encanta, ¿no? Y como comentaba Jesús, yo me voy a centrar en analizar cómo el cómic se ha visto desde el ámbito académico, que entiendo que es una premisa fascinante por lo divertido, ¿verdad? Realmente atractiva hablar de academia. Yo recuerdo cuando comenzaba la tesis, no, iba a congresos y tenía que contar mi tesis o tenía que escuchar cómo muchos autores contaban la suya y yo recuerdo que decía madre mía otra tesis más que nos van a contar ahora que este autor o esta autora viene de nuevo a hablar de su libro, no. Y yo traigo aquí una charla en la que no es que vaya a hablar de mi tesis. Es que voy a hablar de las casi 200 tesis doctorales sobre historia del cómic que he localizado desde el año 1974 hasta el año 2021 con esa actualización, bueno, con esa provisionalidad, como comentaré a continuación, que nos da el coronavirus y que nos da un poco toda la circunstancia actual en la que seguimos sumergidos, seguimos todavía llevando mascarillas, ¿verdad? y eso ha afectado todavía eso ha afectado especialmente al mundo académico al desarrollo y a las propias defensas de numerosas tesis doctorales yo por mi parte agradecer especialmente a Telesfera a Manuel y a todo el equipo que ha hecho posible que estemos aquí para mí es un honor y lo digo de verdad no hablar después de Manuel Barrero y de Antoni Giral y el hecho de que Antonio encima me haya citado, pues es algo que hace unos años no, no imaginaba y que me impone cierto respeto y responsabilidad. Así que muchísimas gracias, un placer, como digo, estar aquí. Y para comenzar esta presentación, traigo un referente que todos conoceréis, un referente clásico de las gacetillas de aventuras, que es el Capitán Trueno esta maravillosa creación de víctor mora y de dibujantes como ambros pero si os fijáis un poquito veréis que los diálogos han sido modificados un poco no está hablando de derribar complejos dictatoriales es que el capitán trueno derribaba dictadores y ponía en su lugar a consejos de ancianos pero no está hablando de eso sino que está haciendo una crítica a la historia del arte más tradicional a través de los diferentes bocadillos de texto. Lo que encontramos aquí es una serie de viñetas modificadas por Juan Antonio Ramírez, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, una de las personas que se ha citado en este foro y que realmente abrieron camino con una tesis doctoral pionera y lo que hace, como comentaba Jesús, Yo procedo del universo de la historia del arte, ¿no? Así que... Tengo esos referentes de fondo. Lo que encontramos aquí es una crítica de Juan Antonio hacia cómo la historia del arte se ha comportado tradicionalmente con el medio, porque hay que pensar que estamos hablando en el caso del cómic de un medio iconotextual, es decir, de un medio compuesto por imagen y por texto, y resulta que una disciplina por definición iconotextual como es la historia del arte, o como es cualquier discurso basado en imágenes, porque aquí estoy hablando pero al mismo tiempo estoy proyectando un PowerPoint, resulta que esa disciplina, por definición, iconotextual, no había prestado tradicionalmente atención al medio más iconotextual que existe, que es la historieta. Juan Antonio Ramírez firmaba estas viñetas con el seudónimo de Clavelinda Fuster, que todos conoceréis y que, y si no, pues os, os lo traigo aquí ¿no? un poco como rescate inspirado en la Gauche-Lavie con la referencia francófona ¿no? que hay de fondo a nivel fonético era el seudónimo de Marcel de que por otro lado era uno de los grandes referentes a nivel de estudio teórico, una de las grandes obsesiones que cultivó Ramírez Esa es que Marcel de rompió totalmente el sistema de las artes cuando se le ocurrió llamar fuente de remut a lo que era un urinario, puesto en el centro de una sala de exposiciones, y tenía, como digo, este seudónimo, el que se inspiró Ramírez, para estas recomposiciones. y Ya sabéis que la idea del seudónimo, en general, en el universo del cómic, de cubrirse detrás de una efigie, de cubrirse detrás de un nombre falso, es algo que se ha repetido bastante por ejemplo, Álvarez Rabo, sin acento en la A, de forma buscada, uno de los autores del Víbora, que en realidad, como lo sabéis, y no voy a citar el nombre, pero es pintor, es una persona que detrás está muy vinculado al universo de las galerías. Álvarez Rabó mantenía también bajo este seudónimo una serie de cómics, una serie de planteamientos que no podría haber hecho bajo, bajo su nombre real. Y Juan Antonio Ramírez también utilizaba este seudónimo de Clavelinda Fuster para realizar estas composiciones viñetísticas que remitían en realidad a sus propios años de formación, a sus propios años de estudio en Madrid, donde ya realizaba cómic expandido, llenaba el colegio mayor en el que estaba con diferentes propuestas artísticas. Bueno, la relación entre teoría y práctica es algo que veremos mucho en estos pioneros. Y que desde luego la persona que mejor lo plasma, y sí, voy a remitirme mucho a Antonio, más allá de mi relación personal, porque realmente es uno de los pioneros que vamos a trabajar, y porque si las descomposiciones de Ramírez nos hablaban de una crítica al mundo académico, yo aquí os traigo un verdadero manual y guía de uso de lo que es la Universidad Española, que sería este yo asesino de Antonio Alta que, como sabéis, es un thriller que, de fondo, estructura todo el sistema académico, un poco las relaciones departamentales, un poco esas problemáticas que a veces tienen de fondo los lugares cerrados, ¿no? Y que, desde luego, en Yo Asesino se explota a la perfección. No os asustéis <laughs> por este esquema inicial, porque voy a ir bastante rápido, pero. Me gusta ser, ser metódico y ser pautado, ¿no? sobre todo cuando voy a hablar de varias cuestiones para no perderme. Entonces, este va a ser un poquito el esquema general de la charla, como digo, voy a ir muy rápido en ciertas partes. Voy a hablar un poquito de cómica e investigación universitaria para a continuación desgranar la investigación que he realizado sobre el número de tesis realizadas en España. Os traigo estadísticas desde 1974 hasta 2021. Intentaré que esa parte no sea muy dura, de verdad, que vayamos ligeros. No puedo evitar, y tengo que reconocer que he ido completando y cambiando la conferencia desde que escuché ayer a Antonio, Antonio Martín, porque he cogido también muchas expresiones, por ejemplo, ese rompehielos cultural que comentaba también Antonio Giral para referirme a Luis Gasca. Hablaré de estos pioneros, pero muy por encima, porque ya se han citado mucho. Me referiré a las dos primeras tesis doctorales sobre cómic localizadas en España, que son las de Ramírez y Antonio Altarriba, y realizaré un pequeño panorama sobre otras cuestiones relativas al mundo académico, los trabajos de introducción a la investigación, congresos, revistas o colecciones universitarias existentes que, después del repaso que ha realizado Antonio Giral, tampoco veo necesario profundizar en exceso, ¿no? y también lo pasaré muy rápido. Así que, comenzando un poco, ¿no? Por cómica e investigación universitaria, para establecer de dónde parte lo que os voy a contar. Pues lo que os voy a contar, y por eso también tiene sentido desarrollarlo, en este simposio, parte en realidad de cuando el proyecto europeo que estaba comentando ayer, Jesús Jiménez, se solicitó. Yo en ese momento realicé para esa solicitud un poquito un estado de la cuestión de las tesis doctorales que se habían defendido sobre cómic y sobre humor gráfico, entendiéndolo como lenguajes cercanos en el contexto español. Todo ello se sumó al desarrollo del propio estado de la cuestión de mi tesis doctoral, donde amplié esta revisión. Yo comencé la tesis 2000 que con el COVID me velan me un poco las fechas y los años, no sé si os pasa, ¿eh? Eh, porque ahora estoy pensando que, que hace dos años ya que la defendí, claro, porque el COVID <laughs> ha creado ahí una temporalidad, no se ha sumado. Estaba pensando hace un año, no, no. Claro, yo defendí la tesis en 2019, la empecé en torno al curso 2000, 2015, entonces, claro, todo esto lo fui haciendo por 2015, 16, 17, fui ampliando este estado de la cuestión... En base a todo lo anterior desarrollé un artículo que tenéis ya publicado en la revista TVO y cuando, cuando Manuel me encargó que, que revisara un poco el estado de la cuestión de la producción académica, las tesis doctorales, pensé que era bastante interesante partir de ese artículo, ampliarlo hasta donde pudiera, hasta donde dieran los datos y generar a partir de ahí, a partir de las tesis doctorales, una aproximación a lo que se había producido desde el ámbito académico sobre cómic. Bueno, <laughs> ya veremos qué ha salido, ¿no? Simplemente y muy rápido. No tiene tampoco mucho sentido insistir aquí porque todos sabéis a la perfección y es ya casi un tópico historiográfico, ¿no? Establecer la poquísima atención que, como medio, el cómic, la historieta te veo. Ha recibido desde el mundo universitario como un objeto de estudio a la misma altura que cualquier otro. Claro, muchísimas son las razones que podríamos aducir aquí y realmente podríamos estar muchísimo rato hablando de por qué nos ha estudiado el cómic desde el ámbito universitario, desde la academia. Bueno, la consideración, como sabéis, como medio infantil, como medio dirigido a la infancia, esa falsa consideración de medio híbrido. Que está medio camino entre la palabra y la imagen, todas estas consideraciones que de vez en cuando se sacan a colación para tratar de justificar por qué la academia no se ha ocupado del estudio del cómic. Ahí tenéis a la Susanita de Quino, ¿no? de Mafalda, golpeando esa piedra, que a veces es, es el mundo académico, donde resulta tan difícil a veces adentrarse. Y desde luego, Citando, por citar algún, podríamos citar en realidad a cualquier teórico, a muchos de los que nos encontramos aquí, pero bueno, por ejemplo, María Bellán, que realizó un texto específicamente tratando un poco de desgranar el porqué de estas consideraciones ¿no? del universo académico sobre el cómic, María Bellán establece de forma general cómo ha existido siempre esta resistencia, como os pongo ahí, a introducir determinados productos enmarcados ya no solamente bajo lo infantil o bajo esa consideración falsa, igual que lo de infantil, de medio híbrido, sino en general las problemáticas para introducir medios pertenecientes a la cultura popular y masiva dentro del estudio académico. Y en general, como destaca Pedro Pérez del Solar sobre esa imagen de Lichtenstein, del artista pop que, como sabéis, extrae viñetas y las lleva a las galerías, ¿no? con todo lo que podríamos aquí desarrollar a través de la crítica institucional, la tensión con la alta cultura, como destaca Pérez del Solar, ha acompañado toda la historia del cómic. Y esta frase de Pedro Pérez del Solar, como digo, podría estar en boca de cualquier teórico que haya trabajado verdad sobre historia del cómic. Así que, ¿cómo medir la forma en la que la academia, que no es una forma monolítica, que no es una forma unívoca durante décadas, ha tratado la inserción de estos productos como el cómic? Pues un buen baremo, como os he comentado al principio, es la tesis doctoral. Y aquí pasamos al segundo punto. ¿Veis que voy muy rápido? <laughs> Que había nueve puntos, pero ya estamos en el segundo. No lo parecía, pero avanzamos. Llegamos a la importancia que tiene realmente la tesis doctoral para entender cómo el ámbito académico se ha comportado hacia ciertos objetos de estudio, como pueda ser el propio cómic. Y aquí os pongo simplemente, todos sabéis lo que es una tesis doctoral, hay muchos doctores en la sala, hay muchas personas que que había realizado tesis doctorales sobre cómics, así que no me voy a alargar en exceso, pero bueno, esta definición de Enrique Moradiellos, Moradiellos, tiendo a poner la L en lugar de la L, Enrique Moradiellos, lo define bastante bien, sobre todo la segunda parte de esta afirmación. ¿no? Una tesis es una afirmación de mayor o menor complejidad, cuya veracidad está argumentada y justificada. Mediante las fórmulas demostrativas y los procedimientos probatorios característicos de cada disciplina científica singular. Nunca confié en decir esto en público, pero lo he dicho. Lo he conseguido decir de seguido, ¿no? Pero, ¿qué es realmente una tesis más allá de esta definición académica, dura, árida? Es pues una tesis y aquí cito a Manuel Barrero es sobre todo un proceso muy complejo, porque, para una tesis doctoral, se necesitan dos años como mínimo de trabajo y de redacción y una inversión de dinero que podría rondar los 7.000 euros o más empleados en documentos, traslados, fotocopias, cuotas y otros gastos. Es decir, emprender una tesis es muy complicado. Conlleva, como sabéis, muchísimo tiempo y una inversión personal altísima. Así que... Esa, esa viñeta de Rivière, ¿no? de esta, este cómic, esta novela gráfica, Maldita Tesis, es muy significativa de lo que muchos como doctorandos en algún momento nos hemos planteado. ¿no? En esta conversación, la autora le comenta a su pareja que va a acabar la tesis en tres años y ningún día más, en tres años, la acabo, ¿verdad? La termino. Bueno. Como sabéis, a veces las expectativas no son tan sencillas y no se cumplen tan rápidamente. Y en este sentido me parece muy interesante Maldita Tesis. Y es un libro que os recomiendo porque de una forma irónica, ¿no? de una forma bastante hilarante, se acerca a este proceso de elaboración de la tesis doctoral. Y, por ejemplo, en estas viñetas, la autora cuenta, la autora desarrolla lo que supone enfrentarse a un gran archivo, ¿no? a una gran biblioteca. Cómo solo desde que sales de casa y llegas a esta gran biblioteca, como pueda ser la Biblioteca Nacional de España, pasa ya bastante rato. Cómo luego tienes que pasar todos los procedimientos internos para llegar a la sala, pedir la documentación, esa documentación que no llega nunca, que tarda varios días, y cómo realmente todo a veces se hace... Muy largo, ¿no? Y cómo son procesos investigadores donde a lo mejor estás realmente investigando tres horas y te ha costado llegar allí cinco. Sí, como digo, estas páginas lo desarrollan especialmente bien. También la, la propia relación entre compañeros, enfrentarte a una historiografía muy grande, muy amplia, esas bibliotecas inmensas. De repente, cuando empiezas una tesis sobre un tema ligado al cómic tienes tanto para leer, ¿no? como, como se ha visto en las conferencias anteriores, pues realmente abruma ¿no? y te sientes un poco, un poco pequeño ante, ante el desafío. Por eso, una tesis doctoral nos sirve como baremo de lo que se realiza desde una universidad española, porque es un proceso que cuando alguien lo emprende, lo emprende teniendo muy, muy, muy claro. ...unos objetivos, unas premisas, unas hipótesis... ...cuando te lanzas realmente... ...o no... <laughs> ...porque también hay mucho de esa día, ¿no? ...en las primeras investigaciones... ...y si hablo también, hablo por mí... Eh, ...a veces no eres consciente... ...de lo que te estás lanzando... ...pero de una forma u otra... ...las tesis nos sirven como baremo... ...por ejemplo, si queremos saber... ...cuántas tesis sobre temática... ...de cómic norteamericano se han realizado a través de las tesis, realmente, estamos hablando de cómo el cómic norteamericano o los estudios sobre cómic norteamericano se han insertado dentro de la Universidad Española. Es decir, son un baremo verdaderamente interesante. Y de hecho no es único. Si miramos artículos sobre videojuegos, fotografía, cine, hay muchos autores que están explorando también las tesis porque dicen, oye, realmente nos encontramos ante un elemento... Que nos puede hablar muchísimo de la academia y que nos va a servir para rastrear todo aquello que tenemos que citar, todo aquello que tenemos que desarrollar. Voy a pasar tremendamente rápido por aquí. Simplemente, ¿cómo he realizado la investigación? Pues básicamente, con dos herramientas que tenéis a vuestra disposición y que podéis teclear en internet, que son Teseo y DialNet. TSEO es la base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que contiene tesis doctorales de universidades españolas del 76 en adelante. Idealnet es un proyecto de cooperación interuniversitaria que se desarrolla desde la Universidad de La Rioja, que lo que hace es aportar visibilidad a la historiografía y a la bibliografía de producción científica en castellano, en especial, y esto es interesante, en ciencias sociales y en humanidades. Que sabéis que dentro de las grandes bases de datos internacionales es un poco el talón de Aquiles, ¿no? Y en el fondo, eh, los estudios sobre cómics se enmarcan muchas veces dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Cosas que tiene la Administración y la diferencia de proyectos, ¿no? Y es que ambas plataformas podrían estar integradas, lo que facilitaría mucho la búsqueda pero no lo están. Entonces hay que realizar la búsqueda en ambas para que actúen de forma complementaria. ¿Qué es lo que he planteado en estas plataformas? Pues buscar con una serie de tesauros, con una serie de palabras clave que os traigo aquí y que no voy a desarrollaros, todo esto lo tenéis en el texto. Pero bueno, terminología relativa al medio, palabras importadas, como puede ser bande cine, por ejemplo, como puede ser fumeto, términos propios del lenguaje del cómic, como puede ser bocadillo, viñeta, o los significantes relativos a un universo o como puede ser caricatura, como puede ser sátira. Podría haber más términos, evidentemente, también podría haber menos. Y esto es algo que, pues claro, admite crítica y admite diferentes consideraciones, pero bueno, han sido seleccionados estos porque eran representativos del medio y porque más o menos encajaban dentro de las diferentes consideraciones que se habían planteado como premisas iniciales. Hay un artículo y un estudio clave que complementa todo lo anterior, realizado por Manuel Barrero, que es su relación de trabajos de investigación, que es la mayor aproximación realizada ya no solo a tesis, sino a memorias de licenciatura, a toda la producción académica, a TFGs, y además lo he completado con una serie de cuestionarios y entrevistas que seguiré completando más allá de, de esta conferencia, porque es muy interesante ver las problemáticas que ha suscitado cada tesis. Y realmente no estás acostumbrado a que te pregunten por la tesis. Y es interesante a veces ¿no? ver cómo ha sido la relación entre doctorando, director, directora, eh, cómo lo ha recibido la universidad, qué problemáticas han tenido luego los doctores para tener un desarrollo académico. Y entre los cuestiones entrevistas que he realizado, pues bueno, Antonio Altarriba, Julián Díaz Sánchez, doctorando de Ramírez, Sergio García, Román Guber. Francisco Allado, Francisco Yur Ramos, a todos ellos les agradezco muchísimo desde aquí que, que me hayan concedido un tiempo. Y con ello llegamos ya a las estadísticas. Y aquí voy a ir muy rápido, ya, de verdad. Aquí iré rápido, pero simplemente para que veáis un poco de lo que nos habla esta investigación, ¿no? de lo que nos hablan las tesis doctorales. Las pioneras, entre ellas con Antonio Ramírez y Antonio Alta se desarrollarían del 74-75, porque la tesis de Ramírez es del 75, entonces ahí me permitiréis que haya cogido un poquito más que una década, al 95-96, y encontramos en esas dos décadas 26 tesis doctorales. Nueve en el primer decenio, solo nueve, entre el 74 y el 86 son muy pocas. Y 17 ya en el segundo, es decir, es un aumento de casi un 200%, es casi el doble de tesis doctorales entre una década y otra. Esto sería criticable, porque claro, ¿qué consideramos sobre cómic ibérico y latinoamericano? Que consideramos que no. Pero bueno, tenéis la objetivización en el texto que se publicará en TBOsfera, y ahí podéis ver cómo se ha referido, cómo he intentado referir. Que una tesis pertenecía o estaba desarrollada sobre un autor español o no. Pues claro, hay tesis sobre manga que citan autores españoles de, de este término, ¿no? que el otro día oí en una, una presentación del mangañol, ¿no? del cómic manga o con estilo manga desarrollado desde nuestro país. Bueno, como digo, todo eso lo, lo tenéis en el texto, pero si confiáis en mí, y confiéis en esta estadística, podríamos decir que de esas nueve, cuatro tesis, un 44%, eran sobre cómic ibérico latinoamericano, un poco menos de la mitad de las tesis iniciales, donde hay mucho predominio de las tesis sobre cómic francófono, por motivos obvios, pues a gran referencia que siempre ha sido Francia, pasando a más del doble en la siguiente década sobre cómic ibérico latinoamericano. Y en una relación de género, porque claro, aquí podemos hacer las lecturas un poco que queramos, ¿no? Autoras o autores de tesis doctorales. Pues bueno, la estadística ya nos dice bastante, pero lo que me parece interesante es que pasamos de tres tesis doctorales realizadas por mujeres, que es una rareza, a once en la siguiente década, más que tesis realizadas por hombres. Lo cual dice también muchísimo sobre las autoras también pioneras en la inserción del cómic en el ámbito académico y en la realización de tesis doctorales sobre cómic, lo que supone que aumentan un 366%. Es una barbaridad en cuanto a aumento, un aumento que no se da si hablamos de direcciones, pues claro, autoras, claro y directoras, directoras de tesis mujeres pues directoras de tesis mujeres aumentan de 2 sobre 9 a 3 sobre 17. ¿De qué nos habla esto? Pues de que el techo de cristal se empieza a crear. Hay jóvenes doctoras, pero claro, no hay todavía académicas consolidadas que puedan dirigir esas tesis doctorales, que acaban siendo dirigidas por hombres. Como digo, las lecturas que podemos sacar de aquí... ...son inmensas, ¿no? Os he dicho que iba rápido con esta lectura estadística... ...porque tenéis todos los datos referidos en el artículo de Teodosfera... ...que se publicará, así que puedo ir más rápido. En las siguientes dos décadas, entre 96-97 y 2015-2016... ...hablando siempre, que no lo he dicho, de curso académico... ...para un poco ceñirnos a la propia realidad... Aquí voy a ir todavía más rápido porque esto lo tenéis en el artículo anterior, pero aquí nos encontramos, fijaos el aumento, con 117 tesis doctorales. De las 26 de los 20 años anteriores a 117 tesis. Pero fijaos que el aumento sigue, 30 del 96 al 2006 y 87. Ya en la siguiente década. Es decir, estamos hablando de un aumento de casi el 300% número de tesis. Y bueno, las mismas lecturas que podemos hacer o que hemos hecho con las décadas anteriores. ¿no? En el primer decenio, 20 de 30 sobre cómic ibérico latinoamericano y en el segundo, 44 sobre 87. Por lo que aumentan también este tipo de tesis ligadas a temáticas hispanohablantes. Y esta estadística me parece muy significativa de esa tendencia que hemos ido viendo, y es que fijaos que las de autoría femenina casi, casi, casi llegan a alcanzar a las de autoría masculina cuando ya estamos en una década más cercana a la actualidad, lo que demuestra, una vez más, que la inserción de las jóvenes doctoras en el mundo académico es cada vez más fuerte. Y hablamos de un aumento del 414%, que es una barbaridad. Y en las directoras también. Y es algo que verdaderamente me parece fantástico también para analizar cómo desde el mundo académico, poco a poco, va habiendo cada vez más una consolidación de las doctoras que acceden a puestos estables y que pueden ya, como os digo, dirigir tesis con un aumento de casi el 450%. Un poquito más. ¿Qué ocurre a nivel global en estas cuatro décadas que os he ido comentando? ¿Y qué ha sucedido del 2016 a anteayer? Bueno, anteayer no, porque anteayer no estaba buscando antes hoy ideal net, pero hace, no sé, a dos semanas vista, ¿no? Esta estadística resume el aumento de tesis doctorales en las cuatro décadas. Fijaos el ascenso en el total de tesis, el ascenso en aquellas que tienen que ver sobre cómic ibérico latinoamericano, el aumento en las realizadas por autoras, pero es muy curioso, de una década a otra hay un descenso y es el único descenso que rompe la progresión que es del 86-96... ¡Ay! Perdón que es táctil. <laughs> Perdón, al 96-2006, lo cual nos habla de que la generación de directoras del 86-96 es especialmente fuerte, está especialmente nutrida, y fijaos también el aumento en esa dirección o en esa codirección de tesis realizadas por mujeres. Otra estadística global. Claro. Estamos aquí de muchas áreas que se ocupan del estudio del cómic. Aquí sé que es muy criticable y confío en que me lo critiquéis, o sea, porque es una creación, por así decir, falseada, ¿no? porque las áreas no son así, pero agrupando por áreas afines las más de 140 tesis de estas cuatro décadas, el ámbito de la comunicación se lleva un 25% de las tesis. el ámbito de los estudios históricos, historia del arte y bellas artes, que muchas veces están juntos en los mismos departamentos, se llevaría un 28%, pero me sabes que estamos metiendo también en bellas artes. y el ámbito de filología, literatura y traducción se llevaría un 27%. lo que suma un 80% en estas tres áreas que se ocupan del análisis del cómic a nivel de tesis doctoral. Son las tres áreas hegemónicas en cuanto a estudios sobre cómic. Pero claro, como os digo, toda clasificación admite su crítica. ¿Qué otras áreas se han ocupado también? Pues a continuación he puesto las más grandes, pero en ese 20% la didáctica, evidentemente, se lleva un porcentaje muy elevado. Y también las áreas biosanitarias, cada vez más. Medicina, enfermería, psicología. El auge de la medicina gráfica, sobre todo en las últimas décadas, todo esto lo podéis ver desglosado en el artículo, se lleva cada vez un número mayor de tesis. Y otras dos tendencias. Con 22 tesis, la Universidad Complutense de Madrid es hegemónica y lo que se ve en las demás, en las cuatro décadas, es un goteo. Hay tres en una universidad, dos en una, una en otra. En las últimas décadas aparecen universidades privadas donde no se habían defendido nunca tesis sobre cómic, como la Universidad de San Jorge como pueda ser también la Universidad Católica de Valencia, por ejemplo, como pueda ser la Universidad Católica de Salamanca, que si no estoy equivocado, la primera tesis yo creo que fue la de Diego Matos, sobre, eh, sobre Yeusaco y sobre todo el fenómeno del periodismo gráfico. Y en cuanto al idioma, pues la verdad es que somos bastante poco internacionales, porque el idioma que prima es el castellano, con un 87%, y el siguiente no es el inglés, el siguiente es el catalán. Y hace poco ha aparecido una tesis defendida en Vasco, que es algo bastante o relativamente reciente. Y simplemente, y esto lo paso muy rápido, en los últimos cinco años, del 2016 al 2021, 50 tesis. En cinco años. Diez por curso académico. Aunque parezca mentira, ¿eh? pero el incremento ha sido altísimo. Claro, veis ahí el descenso, provocado por muchas razones, pero provocado entre otras razones por el coronavirus. Claro, si tienes que defender tu tesis online, pues a lo mejor no la defiendes, ¿no? Lo dejas para más adelante. Y bueno, aquí os dejo alguna estadística, por lo mismo, en ¿no? los últimos cinco años, sobre el comic ibérico latinoamericano, autoría femenina, dirección o codirección intervienen mujeres, y bueno, la cuestión. Si sumamos los últimos cinco años, hay casi 200 tesis doctorales sobre cómic realizadas en España del año 74 a la actualidad. Y como me habré dejado muchas, seguramente estaremos en 200 ya o más tesis doctorales. Podríamos ir más allá y podríamos incluir aquellas que no tratan específicamente sobre cómic, pero que incluyen cómic. Como de hecho realiza Manuel Barrero en su completísimo estudio, que yo la verdad es que he sido incapaz de ir todavía más allá, ¿no? Y, por ejemplo, tesis sobre animación. Traigo aquí Mofli, el último koala, en cuya animación intervino Marica, intervino todo el equipo de equipo, dirigido por Amorós. Tesis sobre fotografía. Bueno, todo esto lo tenéis en esta estadística, en los dos artículos. Y para acabar, estas tesis están muy bien, la estadística es muy productiva, pero claro, estamos hablando del año 75, la primera tesis localizada de Juan Antonio Ramírez. Claro. ¿De dónde partió la academia? Pues partió de toda la teoría fundacional anterior, realmente. Es decir, antes de que hubiera una inserción en la universidad, había una teoría anterior. Aquí no me voy a detener mucho, ¿no? pero evidentemente Luis Gasca, como rompehielos cultural, Antonio, te, te cojo también la expresión, igual que ha hecho Antonio Giral, Antonio Martín, que es de verdad el, el gran referente, ¿no? Bang, Kuto. No hace falta que nos detengamos aquí porque, ya después de la charla de Antonio Giray lo que se ha comentado, cualquier cosa que diga yo al respecto va a ser redundante. Pero, claro, antes que la academia, antes que la universidad, antes que este ámbito de conocimiento, hubo esta teoría fundacional, que es otra expresión que también me voy a adueñar. Manuel ya la ha hecho un poco mía. Antonio Lara, con apasionante mundo del TVO, los cómics, arte para consumo y formas pop. Y ese año clave, que es el 68, como comentaba Antonio Martín, que me quedo también una vez más con tu expresión, Antonio, en que, por ejemplo, se publica la traducción de Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco. Y hablando también de pioneros, pues bueno, Román Guber con el lenguaje de los cómics, fue también uno de estos pioneros. Y no deja resultar interesante, y claro, cuando pregunté a Román Guber por este libro, pues ya lo sabéis muchos, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabía. Que en el fondo este libro es parte de la iniciativa de un dibujante como es Enrique Sió, como sabéis, Yellow Kid uno de los grandísimos referentes a nivel de creatividad y experimentación gráfica que tenemos. Y no deja de resultar interesante que un libro pionero como El lenguaje de los cómics parta también del apoyo, de la iniciativa a un autor. Los autores son aquellos en los que realmente se basa la teoría. Son el eslabón, como sabéis, más débil de la cadena, de la propia industria, y como comentaba Manuel, son aquellos que, que tenemos que cuidar ¿no? y que tenemos siempre que, que apoyar. Veis que voy avanzando en puntos, estoy ya llegando al final, aunque parecía mentira. Al inicio y simplemente, deteniéndome en los pioneros ya no de la teoría fundacional, sino de esta inserción del cómic en el mundo académico, pues bueno, Juan Antonio Ramírez, con esta tesis de historia y estética de la historieta española. Que se leyó en el 75, y que él mismo, esto es muy interesante, ¿no? dice que lo que buscó con la tesis fue, a mí me encanta cómo lo, lo cuenta, desmontar y desacreditar la ideología del nacional catolicismo y esta parte me, me sublima, ¿no? Si me permitís, y abofetear a lo que creía que era la historia del arte oficial de aquel momento. Es magnífico como una tesis sobre cómic. Se construye también para crear una crítica historiográfica al propio ámbito académico y a lo que llevaban en ese momento escribiendo grandes historiadores del arte como Bonet Correa o como tantos otros que habían trabajado sobre las grandes artes. Y hay que pensar que Pablo Dopigo, con este cómic underground español que citaba Antoni Giral, Julián Díaz Sánchez, que es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, o Francisco allado son en gran medida herederos intelectuales de Ramírez y que, todos los libros que han producido parten también de esta metodología y de esta apertura de miras que propició Ramírez. Y desde luego, Antonio Altarriba con la narración figurativa fue también otro de los grandes pioneros. La segunda tesis que localizamos es la de Altarriba del 81. Y aquí me vais a permitir cuando pregunté a Antonio por la elaboración de la tesis. Es un poco un, un menos mal, ¿no? Como cuando Antonio Martín nos comentaba cuando empezó a, a escribir sobre TeBeo. Bueno, pues cuando Antonio le planteó su tesis a su director, le disuadió y le presentó estos dos temas posibles que, los pongo, que os pongo ahí. Uno de ellos era el encierro como situación dramática en la literatura existencialista. Y el otro, una comparación de tres corrientes heterodoxas. Hansenismo, fronda y libertinaje en el momento de la constitución de la monarquía absoluta en el siglo XVII francés. Pues menos mal <laughs> que su director de tesis le dijo, bueno, no te la voy a poder dirigir de forma profunda, te puedo acompañar en la metodología porque no tengo ni idea de cómic, pero haz la tesis sobre bandesine cine porque realmente es mejor hacerlo sobre algo que te guste, ¿no? Y también las herencias intelectuales de Antonio Altarriba se demuestran en todo lo que ha organizado o en la revista neuroóptica de estudios sobre el cómic, que por ejemplo fue una de las referencias también de Pablo Dópico o de Francis Callado. A partir de estas tesis pioneras, ¿a ¿algún dato ha sido rápido? Pues bueno, la primera autora y la primera directora que localizamos es Mercedes Fernández, con una tesis dirigida por María Aurora Aragón en la Universidad de Oviedo y, por cierto, mal catalogada en la Universidad de Oviedo. Pero, como Antonio Altarriba fue tribunal y tenía la tesis, pues esta parte la completé con esos datos. Y ha habido muchas tesis que han abierto camino. Por ejemplo, Francisco Yu Ramos, en el territorio de la pragmática, o Sergio García, que todos conocéis a la perfección, con Sinfonía Gráfica, al que se le ocurrió hacer una tesis donde se incluía la creatividad, la creación. Algo que no se había hecho en el territorio del cómic, en el ámbito de las bellas artes, y que abrió también camino. Y con ello, muy rápidamente, y con esto ya acabo, porque es el último punto, más allá de las tesis y más allá de la producción anexa, otros trabajos que podemos localizar, la novela gráfica de Santiago García, muy influyente y también muy criticable, efectivamente, no deja de ser la tesina que realizó para el Diploma de Estudios Avanzados, que fue la última que dirigió Ramírez, cuyo prefacio realizó antes de fallecer, como sabéis, de una forma dramática, de una forma muy rápida. Y desde luego, a nivel de revista científica, TVOSFERA es la gran referencia y este simposio también constituye una maravillosa referencia de todo lo que se está realizando en la actualidad en torno a los estudios sobre cómic. Y simplemente citando congresos, Congreso Internacional sobre Cómic Novela Gráfica de la Universidad de Alcalá de Henares, Congreso Internacional y Compromiso Social de la Universidad de Valencia, Congreso Internacional de la Universidad de Zaragoza. Congresos universitarios sobre cómic de la Universidad de Alicante, de Unicómic, los tenemos aquí. Congreso Internacional de la Fundación Cinemas, cómics, cómics en diálogo, que tenemos también aquí a su organizador. Todo lo que se está realizando en la actualidad, TVOsfera como referencia de revista, Cuco, la recuperación de neuróptica, que nos enlaza con esos pioneros o colecciones, como graficalismos, ya citada. Con obras como esta de Jexus, la última de Enrique del Rey Cabero, Marmotilla, Diminuta Editorial o, por supuesto, Aceite Ediciones. ¿Por qué lo pasó tan rápido? Pues porque de lo que nos habla todo esto es de que realmente ese contexto del que parten las tesis como columna vertebral es cada vez más amplio, cada vez hay más proyectos para que todo ese material encuentre la luz para que no sea esa literatura gris académica, ¿verdad?, para que todos conocemos tesis doctorales que se han quedado en un repositorio institucional y para que llegue cada vez más al más público, en una estructura cada vez mayor. Y aquí ya acabo de verdad. Como os digo, autocriticándome, pues bueno, me habré dejado algún trabajo, me podréis cuestionar, seguramente, y lo veré perfecto, que haya elegido una macro área u otra, pero las tendencias identificadas... Es aquello con lo que creo que nos podemos quedar. Y yo os animo a bucear un poco ¿no?, y a ir más allá, por ejemplo, en todas las problemáticas que, que supusieron estas tesis. Para Antonio Alta Arriba suponía un problema presentarse a oposiciones y a Francisca Allado se le denegaron sexenios por hacer una tesis sobre cómic. Y esto continúa pasando, pero menos, menos. Cada vez más, tanto las universidades como ANECA, como las agencias evaluadoras, son más receptivas. ¿Hasta dónde podemos llevar la investigación? Hasta donde queramos, hacia profundizar más en por qué se hacen estos eventos, hacia una catalogación mayor de las tesis, pero en general, y con esto acabo, hacia las posibles causas con las que empezaba la conferencia que potenciaron que el cómic no fuera tenido en cuenta en estas décadas iniciales del mundo académico. Realmente... Es un trabajo que espero que pueda servir como columna vertebral para ir más allá y para hacer una crítica al propio universo académico. Criticar a la universidad es algo útil, es algo necesario y es algo que depende de nosotros como sociedad. La universidad es nuestra. Las universidades públicas españolas son de nosotros. No son para nada un lugar desde el que se hable desde una posición elevada. No. La universidad tiene un vínculo social y el cómic tiene que entrar. El cómic tiene que seguir entrando y consolidarse, porque el cómic forma parte de nosotros y realmente tiene que estar también en la universidad. Así que la crítica institucional de la universidad es algo necesario, <laughs> por lo que realmente abogo y simplemente os dejo aquí mi correo, si tenéis cualquier cuestión, cualquier comentario. Y de nuevo, muchísimas gracias a TV Esfera, a vosotros, por escucharme, a toda la organización, por hacer lo posible. Gracias.